Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual se viene una nueva serie. Yo creo que hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo así, lo apoyáis muchísimo. Y me he dado cuenta que tengo que traer vídeos que se puedan apoyar. Así que espero ya por fin mañana traeros 3 ganadores y chetaros la cuenta a 3 de vosotros, ¿vale? Y tener pues millones para aburrir y compraros todo lo que queráis. Así que ya sabéis, reventar este vídeo a likes más que nunca para que yo traiga contenido bastante guay, sobre todo para gente que no tiene muchos requisitos en GTA 5 Online, y esto va a venir bastante bien. Ya sabéis que para participar en el sorteo de una cuenta chetada y que lo enseñe en el vídeo de mañana cómo eres el ganador, lo único que tenemos que hacer es llegar en menos de 2 horas a 1000 likes o en menos de 24 horas a 2000 likes para una segunda oportunidad. Para participar tienes que suscribir, activar la campanita, dejar un pedazo de like, comentar aquí abajo en los comentarios y por último seguidme por el único Instagram que tengo. Ya sabéis que solo tengo uno, así que si te habla otro, yo no soy. Aparte, deciros muy importante que aquí abajo en la descripción tenéis una página web en la cual vendemos dinero para vuestras cuentas de GTA 5 Online. Somos los mejores, número uno. La verdad que llevamos muchísimos pedidos y es algo que nos agrada porque confiáis muchísimo en nosotros. Deciros que tenéis para Play 4, Xbox y PC. Miento, para Xbox lo tendréis mañana ya por fin, aunque hay cositas de Xbox, ¿vale? Deciros que se puede tardar en menos de 24 horas que tengáis la cuenta preparada. Y deciros que para PC en menos de 20 minutos, una vez entremos, la tienes lista. Así que, ¿qué esperas? Aprovecha y compra millones. Y bien, chavales, empezamos. En primer lugar, nos tenemos que poner como jefes de SeguroSep. Deciros que para ser jefe de SeguroSep no hace falta tener una oficina, ni mucho menos. Lo único que necesitamos tener son 50.000 dólares en el banco. Una vez ya tenemos todo eso, lo que vamos a hacer, vamos a iniciar un nuevo trabajo VIP, ¿vale? Que lo podemos encontrar dentro del menú interacción, jefe, SeguroSep. Y lo que vamos a hacer, vamos a iniciar el de Fortín. Deciros que este está bastante guay porque podéis conseguir dinero bastante rápido sin hacer prácticamente nada. Y lo único que hacemos es activarlo y nos salimos del Fortín. Es decir, vamos al Fortín, activamos el truco porque se activa entrando al Fortín. Nos salimos del Fortín, nos metemos en un coche y nos vamos y nos alejamos de la zona. Deciros que esto es recomendable hacerlo en una partida pública en solitario. De todos modos, te voy a dejar un vídeo aquí abajo en la descripción en el cual te va a ayudar a cómo poder estar solo en una partida, ¿vale? Ya sea pública, para que puedas hacer tus cosas, trapicheos o como tú quieras hacer, ya que te va a ayudar muchísimo, ya que nadie te va a molestar. Si esto lo hiciésemos en una partida pública llena de gente, sería una auténtica locura, irían a por el Fortín y nos lo romperían. Así que nada, una vez ya estamos aquí escondidos, lo que vamos a hacer, vamos a controlarlo desde el mapa. Os recomiendo que estéis muy al loro para que no nos suspendan por inactividad. Y como veis, el coche rojo se queda ahí pillado. Eso es algo bastante bueno, ya que nos van a estar dando 35.000 dólares cada 10 minutos y es una cosa que muy poca gente aprovecha, y es recomendable que lo aprovechéis porque no hay límite de usos en hacer esto, lo podéis hacer todas las veces que queráis. Una vez ya hemos terminado todo esto, lo que vamos a hacer es ir a por el Fortín y nos vamos a reír de los coches, ¿vale? Ya que los coches pues nos están esperando y nosotros pues nos hemos escondido, así que vámonos a los coches y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo os recomiendo pues que vayáis con muchísimo cuidado, ya que os puede eliminar. Deciros que van a ir hacia por vosotros, no van a ir a por el Fortín. Es algo que tiene el juego un fallo y se agradece porque lo podemos aprovechar. Como veis, pues nada, una vez ya hemos completado todo esto, pues como veis, ya nos han dado 35.000 dólares en 10 minutos, así que como veo que los coches todavía me siguen, pues veniros para acá que el Fortín va a explotar y de repente te vas a llevar un susto. Es bueno, vale, que se lleven un susto, ya que han dado bastante por saco. Bien, el siguiente que os traigo, por cierto, quiero aprovechar una cosa, y es que el tema de seguros muy poca gente lo aprovecha, y sobre todo para gente que tiene pocos recursos, os recomiendo que lo aprovechéis muchísimo porque hay cosas muy interesantes. Nosotros hemos probado Fortín, vale, pero vamos, os recomiendo que probéis todos los diferentes que hay, ya que lo podemos probar en una sesión pública con gente. Ahí la mayoría no se pueden activar porque no hay gente y el juego no es tonto, entonces no se puede activar. Pero vamos, hay cosas muy interesantes que le podéis echar un vistazo, sobre todo para lo que estáis empezando. Yo en sí, en este caso, voy a coger caza talentos y le vamos a dar chicha porque este es bastante sencillo. Os recomiendo que cogáis un Buzzard, ya sea de vuestro seguro, aunque vale 25.000 dólares, y no os recomiendo porque en el caso que no lo tengas ya comprado en el juego, pues si lo tienes comprado en el juego es gratis, si no pues tienes que pagar 25.000 dólares y no sale rentable. Es decir, vas a estar pagando un bicho, un helicóptero, que te lo van a romper en nada y no te sale rentable, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reventar a los coches que nos marcan por el minimapa, y es algo bastante sencillo, no se tarda nada. Y a mí justo se me quedó el Buzzard pillado llegando al último. Suerte que estaba metido en un edificio y tuve que ir a por él, pero vamos, va a venir la policía, el ejército, va a venir todos a por ti, no sé por qué, no sé, ¿vale? Y eso que son objetivos. Así que nada, deciros que a la hora de entrar en el edificio tenemos
muchísimo cuidado porque la gente parece ser que tiene, lleva antibalas hasta en la cabeza. No quería morir ese. Como veis, pues nada, nos han dado $21,500. Está bastante guay porque hemos tardado solo 5 minutos y es una manera rápida de conseguir dinero. Una de las favoritas mías es el tema de atracos. Como sabéis, pues bueno, hay muchos trucos de atracos de que puedes conseguir millones y millones y millones. Yo voy a enseñar el real, el verdad, el que conozco. Y en este caso es este. Como veis, pues nada, lo que hacemos es vamos a venirnos a una tienda y vamos a atracarle. Yo en sí, pues nada, me voy a poner como jugando a la feria. Metemos unos tiros y de repente la barrita de intimidación está creciendo. Una vez ya llega al final, es recomendable darle un porrazo en la cabeza para dejar la máquina pillada y volverlo a robar. En el caso que no te salga, pues nada, se lo das luego y ya está. Nos salimos y una vez nos salgamos tenemos que irnos al modo creador. Del modo creador, si queréis, pues podéis ingresar el dinero, pero vamos, ya me he dado cuenta que se ingresa solo. Una vez vamos al modo creador, nos vamos otra vez a sesión por invitación y le damos a activar y de repente vamos a aparecer en la última ubicación que tengamos. A mí se me olvidó poner última ubicación, que es una cosa que recomiendo para reaparecer justamente aquí y poder volverlo a atracar. Así que nada, volvemos otra vez a la tienda y le decimos hola, ¿qué tal? Y venimos y atracamos otra vez. Así que nada, así todo el rato, atracáis, conseguís pues 1500, 2000, una cosa bastante elevada, ¿vale? Ya que para empezar está bastante guay. El RP no vamos a conseguir porque no se puede conseguir, pero vamos, para no dejar rastro, pues le metemos un tiro y ya está, y nos vamos. Así que nada, lo siguiente que tenemos que hacer, nos alejamos un poquito, online, creador, del creador nos vamos a una partida posesión por invitación y listo, vamos a aparecer otra vez en el mismo sitio y vamos a ver a la misma persona, pues no la cambian, otra vez aquí, como veis, en una sesión por invitación, y esto lo podéis hacer todas las veces que queráis. Se puede conseguir muchísimo dinero, estás consiguiendo cada prácticamente 30 segundos $2,000, que a la hora son 100,000 y poco a poco lo podéis luego ir invirtiendo. Esto es sobre todo para gente que no tiene nada de dinero y le da pereza hacer misiones, pues aquí tienes un truquito bastante majolle. El siguiente truco que os traigo es un tema bastante delicado, yo os recomiendo que lo hagáis, pero tened mucho cuidado porque si no lo hacéis bien podéis perder muchísimo dinero. Aquí está el tema del casino. Ahora os hablo del casino porque hay dos maneras muy interesantes de hacer dinero. Una de ellas, como ya sabéis, para los que soy veterano en el canal, la favorita es el blackjack. Es una de mis favoritas y puedes conseguir mucha pasta, sinceramente. Si se te da bien, pues puedes aprovecharlo al máximo. En el caso de que no sepas jugar, pues puedes perder mucho dinero. Pero no te preocupes porque para eso estoy yo. En el caso de que pierdas cada partida, ¿vale? Te recomiendo que directamente quites la conexión a internet o cierres la aplicación, vuelvas a entrar y vas a tener el mismo dinero con el que habías entrado al casino. Es así de sencillo y así de fácil. Yo recomiendo que aprendas a jugar porque vas a ganar muchísimo más dinero. Y no solo dinero, sino que vas a ahorrar tiempo. Ya que si aprendes a jugar y se te da bien, puedes conseguir bastante pasta. Eso sí, tienes que tirarte bastante tiempo. Es cierto que las mesas blancas no dan tanto dinero como las mesas negras, pero es que las mesas negras se necesita el casino, digo el ático, y tener el ático en este vídeo yo creo que nadie se lo puede permitir. No sé, si te lo has podido permitir, pues tira de las mesas negras. La verdad que ahí sí que sí vas a conseguir $100,000 cada segundo, o prácticamente, bueno, cada minuto, por así decirlo. Como veis, pues nada, aquí lo máximo que se puede conseguir son 20,000 y ya en un rato te los están quitando porque así es la mesa blanca. Se gana muy, muy, muy poquito dinero, pero claro, si lo comparas pues con un atraco. Así que bueno, para ir tirando, ahí está. El siguiente método y el último es uno del... vamos, diría yo que el 99% que está viendo este vídeo no lo sabe. Deciros que como sabéis tenemos una ruleta. Una ruleta que siempre peleamos por el coche gratis. Y sí, muy bien, pero que quedan 7 días para tirar más de la ruleta y podemos conseguir más dinero. Bien, pues deciros que si nos fijamos bien en la ruleta, ¿vale? Tenemos 6 días restantes para conseguir dinero. ¿Por qué no peleamos por los $50,000 que nos pueden dar? $50,000 cada día hacen una media de a la semana $300,000. Si sumamos también la Bati son $400,000. Si sumamos el RC bandito nos están dando $500,000 a la semana y no luchamos por ello. ¿Por qué? Si lo tenemos aquí, tenemos $50,000 totalmente gratis que podemos lucharlo igual que el coche. Lo que pasa que el coche, claro, el coche sí, pero $50,000 no. Es algo que nunca entenderé y yo creo que muy poca gente lo entiende. Ya sabes que si te va a tocar donde no quieres que te toque, cierra la aplicación o directamente
directamente quita la conexión a internet y lucha por esos $50,000 que te pertenecen. Así que nada, chavales, poquito más que decir. Espero os haya gustado el vídeo. Mañana os traigo otro vídeo que espero que disfrutéis más todavía. Vamos a intentar cambiar un poquito la temática del canal y espero que os mole. Quiero reventarlo este año y lo primero que debo hacer es cambiar yo. Ya lo veréis. Poquito a poco os voy a ir trayendo cositas muy interesantes. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por el vídeo. Espero os haya gustado. Dale un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós, chavales, adiós.